Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Cuando algo en ti determinó, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, pasar nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó. Es poderoso, Él está dispuesto para perdonar. Él mismo dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy libre. En esta hora, a través
través del perdón de Cristo hemos sido libres, porque Cristo perdona y Cristo nos ha perdonado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque hemos reconocido la falta y los errores de cada día. Y aquí ponemos a cuenta con Dios. Y eso es de lo más lindo. Y eso es de lo más maravilloso. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Dios va a ser un milagro. A que le busquemos al Señor. Yo quiero hacer la invitación en esta tarde. Alguien siente en su corazón de buscar al Señor. Quizá bastante tiempo has escuchado de alguien que está hablando de Dios, pero nunca ha puesto en su corazón de buscar a Dios. Hoy Dios te invita, amado amigo. Hoy Dios te invita a que tú puedes buscar a Dios. Hoy Dios te invita, cuando el Señor nos dice, traigas tu corazón en mi presencia. Hoy el Señor nos invita en esta tarde. Vamos a terminar, a cerrar este culto, este servicio, con una gloria a Dios. Señor nos dice, buscadme, pero buscadme de todo su corazón. En la Biblia dice, buscad a Jehová mientras que puede ser hallado, llamadle que el tanto está cercano, dice la palabra de Dios. Va a llegar un momento que vamos a querer o desear de buscar a Dios. Puede ser tarde, como pasó el tiempo de Noé. El tiempo de Noé, nuestro rey, predicar. Venga, se vamos a unir. Alguien más, alguien más. Una adoración, gloria a Dios. Alguien más, alguien más que era necesita de Dios. Hoy es el como tu palabra dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieres en esta tierra será hecho en los cielos, dice tu palabra. Yo me pongo a acuerdo en esta tarde, la vida. Bendito Rey de Gloria, mira tu hija de esta hora, Padre precioso de la gloria, glorifícate su vida, ya que tu hijo, Señor Jesús de Nazaret, necesita. Levanta su mano porque Dios te ha hecho libre en esta hora a través del perdón de Cristo. Hemos sido libres porque Cristo perdona y Cristo nos ha perdonado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque hemos reconocido la falta y los errores de cada día. Y aquí ponemos a cuenta. Más allá del sol, más
más allá del sol, más allá del sol, yo te amo.